Ok, vamos a empezar streaming. Vamos a empezar streaming. Vamos a empezar con... Empieza a grabar. Empieza a grabar, que ya estamos ya... El YouTube lo estoy cambiando. Recuerda activar YouTube. Estoy trabajando en eso. Estoy trabajando en YouTube. Son tantos clics. Tú no sientes los clics, clic, 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 clic por aquí, clic por allá. Es una cantidad de cosas que hay que hacer para para que ellos hagan esto, para que puedan aprender esto. Vamos a primer paso. Esto es un mensaje para las personas que están interesados en aprender cómo entender los mecanismos que hay detrás de las finanzas de subastas. Todas estas casas de subastas, casas de acción, las bolsas que se le llaman, todas estas casas de cripto token que se negocian y que se intercambian. Aprender a comprar y a vender, o sea, darle al mouse, compre y venda. Con eso usted no logra nada, usted está muy lejos de entender esto. Hay una materia que se llama análisis técnico y fundamentalista. Esa es la materia que nosotros damos, que es gratuita. Por favor, suscríbase. Solicite información, porque de la única manera que usted puede entender este negocio es aprendiendo a hacer análisis técnico y fundamentalista. Uy, bueno, son 500 años de capitalismo. Tiene que servir para algo este capitalismo, pero ya yo me lo conozco. Y le saco tremenda lasca, tremendo jugo al capitalismo. Pero entrego una gran parte a ustedes. Me sacrifico un poquito más para que ustedes tengan conocimiento, para que aprendan a hacer esto y ganen dinero. Y se muden del pueblo incapaz, de la calle incapaz número 101, en primer número. Pero no lloren más por las cosas que tienen que hacer para aprender. Paren de llorar, sean hombres y mujeres. Cuando yo era joven y mi papá estaba vivo, mi papá es una persona que es otro autista. Yo he comprendido muchas cosas de mi padre porque me doy cuenta que era una persona autista igual que yo. Nací autista un poquito, tan poquito. Ay, era tan poquito autista. Casi yo no sufría de autismo cuando yo nací. Yo nací, casi no sufría de autismo. Casi no se notaba. Tanto que a los 42 días de nacido, por 14 años, mis padres me tuvieron que poner en una institución. Me da risa la historia, pero es una historia real. Ay, ¿cómo me tienen que haber visto a mí a los 42 días de nacido? ¿Cómo mi familia me tenía que haber visto a mí a los 42 días de nacido para ver a esos dos Jimaguas totalmente apagado, con los ojos abiertos y apagado? El audio de TikTok, maestro. El audio de TikTok. ¿Cómo tienen que haberme visto ellos con 42 días de nacido ahí
y mándalo para una institución por 14 años. Impresionante. Vamos a... Tuvimos, hay una clase que hice en la mañana de casi una hora, señora, señores, que es la apertura. La apertura, el fenómeno de la apertura. Yo quiero dos cosas. Debo ser muy respetuoso. Yo debo ser muy respetuoso cuando hago estas clases, que aunque sean gratis para ustedes, y les digo, en la República Americana nadie te da clases gratis de todo este material. No. Esto es una economía capitalista muy privatizada. Aquí todo tiene que ser pagado. Aquí no hay nada asistido por el gobierno. De alguna manera, si es una clase gratuita, de alguna manera el salario y el costo de ese edificio sale de los impuestos de alguien. Los míos no salen del dinero de nadie. Nadie paga impuestos para que yo funcione. Esto es salir de aquí del bolsillo mío. Paga la electricidad, todo de mi bolsillo. Todo sale de mi bolsillo. Así que tengo que ser muy respetuoso. Aquellos alumnos, y voy a poner un ejemplo, vamos a ver, que me traen una práctica con un antiguo que no es el antiguo que nosotros usamos para estudiar, no hagan eso. A ver, ¿por qué no debemos estudiar otro antiguo más allá de Alcoa? A ver, ¿por qué no podemos estudiar otro antiguo más allá de Alcoa? Y escogimos Alcoa hace 2 años atrás. A ver, ¿quién me ayuda a mí a construir la idea por qué trabajamos todo el tiempo con Alcoa? Vamos a ver. Porque nos permite hacer largos y cortos. Alcoa tiene una característica que no importa lo que usted haga con ella en el momento que esté negociando, el mercado no le va a imponer ninguna restricción. Y yo quiero que ustedes entiendan, aquí hay que cambiar de casaca constantemente. Vamos a poner velas de 30 minutos. Vamos a eliminar esta línea para que no interfiera. Velas por 5 minutos. Ahí está. Muy bien. Ese largo, muy bien. ¡Uy! ¡Qué hermoso ese corto! Ese largo. ¡Uy! Ese corto. Vamos a abrir las velas. ¡Uy! Esa apertura. ¡Uy! Vamos a abrir la apertura. Y vamos a abrir ahí. 9 y 30. ¡Qué increíble poder contar con un activo que usted va de corto a largo sin restricciones de ningún tipo! Así que no me traigan para acá nada que no pueda hacer eso. ¿Ok? Otra cosa primordial. Yo opero a veces activos determinados porque me uno a otro grupo de casas de corretaje, una en Cincinnati, la ciudad de Cincinnati, y otra en la ciudad de New Jersey. Y hacemos un fundamento ahí de market maker, o sea, hacedores de mercado, estos que mueven, hacen un pump, y lo hago contra algunos activos específicos, pero ustedes no se enteran. Yo nunca publico nada que no sea Alcoa. ¿Ok? No hago eso. Porque yo trato de construir un dominio, trato de dominar la retórica, controlar la retórica, construir la retórica, que es la técnica de hablar, y no equivocarme.
no equivocarme, porque ya yo lo he vivido, donde todos los días, cuando el mercado estaba así, de J30, vamos a buscar velas de quarter, vamos ahí, cuando estábamos en estas condiciones, donde cualquier cosa que compraba, cualquier cosa, nada fallaba. Pero tenemos que trabajar en estas nuevas condiciones, donde hay un trimestre que viaja a una velocidad y otro trimestre baja a otra velocidad y otro reporte de ganancia y así, señores. Ese es el verdadero negocio de arbitraje. ¿Ok? Cuando todo está a la alza, todo el mundo aquí, todo el mundo es profesional. ¿Ok? Por eso no me gusta trabajar otro activo que no sea Alcoa. Me gusta Alcoa porque me permite hacer esto libremente. Y no importa si Alcoa está... Estos son trimestres, cada vez es un trimestre. 3 meses. No importa. Porque es muy fácil operar esta condición. Es muy fácil esto. Porque ahí no hay que romperse la cabeza. Publican números nuevos y es muy fácil lidiar con un rally como ese. Cualquiera es triunfador. Estamos hablando de que ha avanzado $30 y cuesta el 30% de ella. O sea, usted tiene que pagar $109 por cada una. Y usted tiene un capital de $25, de $25,000, entre 9, entre 109, y usted apenas puede comprar 229 acciones. Y si usted sale al mercado a comprar más de $500, o sea, más de 5 acciones, usted ya está ahí gastando un capital muy grande. Un capital muy grande. Usted no puede rebelarse contra este negocio. Cada vez que hay un alumno que se rebela contra este negocio, el negocio se lo traga. Se lo traga. Cada vez que ustedes son tragados por este negocio, ustedes renuncian a este negocio. Y la culpa no es de este negocio, es de ustedes. Porque apenas ustedes son capaces de memorizar todos los fundamentos y las consideraciones técnicas de Alcoa para que también ustedes tengan que memorizar otra empresa. No. Ya uno se conoce esto. Y estamos comprando Alcoa por $10. ¿Ok? Por ejemplo, esta Microsoft. ¿Seguimos comprando o seguimos vendiendo? ¿Quién me ayuda? ¿Seguimos comprando? ¿Nos retiramos o mantenemos el swing ese? Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? Seguimos comprando. ¿Y por qué tenemos que seguir comprando? Retrocede en EMA3. Está siempre sobre EMA3. El mercado está negociando. Y aquí hay una característica muy inusual. Hay una anomalía ahí. Hay un error de sistema. No puede suceder eso. No puede suceder que un promedio de 3 ataque a las bandas. Las bandas están construidas bajo un algoritmo que incluye esencialmente el centro de este
indicador que es el más sofisticado y más usado en este negocio, que son las bandas de Bollinger, son 20 velas. EMA 20 o SMA, o sea, o el simple, o el E, o el exponencial, no importa. Es eso ahí adentro. ¿Y cómo es posible que EMA 3 tome control de las bandas? Y para que ustedes entiendan que tomó control de las bandas, Trujillo les creó una condición donde cada vez que suceda, las bandas de negra, no de color negro, las bandas negras, no existe el color negro, las bandas negras, siempre el sustantivo adelante. Porque si yo digo negra, ahí entro en una dinámica racial. Las bandas negras se apagan y se ponen verdes. Significa que EMA 3 toma control de las bandas y rompe la estructura técnica contractual que cuando está sobrecomprada tiene que ser ajustada. Así que aquí fue sobrecomprada y la ajustaron. Desde que abrió el día siguiente, llegó a EMA 20. Pero se detiene en EMA 50. Porque de aquí para abajo no puede avanzar porque son 50 velas para atrás. La historia esa la retiene ahí. Así que ahora hay una condición fundamentalista en el mercado y ella se está moviendo un rally que ha provocado que todos los fundamentos que controlen este negocio quedan anulados. Pero ya el mercado, voy a buscar comunicación del mercado. Vamos a ver, trash. Vamos a buscar. Vamos a buscar la comunicación de la comunicación que está dando el mercado. Vamos a ver cómo, qué comunicación está dando el mercado. Ustedes van a ver. Estoy buscando un correo que ya le entregaron a todas las oficinas, a todo el mundo. Estoy tratando de buscar la comunicación que llegó hoy y que fue... Y la borré, por supuesto, porque no tengo... A ver... Working... Déjeme buscar el correo de la... Vamos a ver... Open, start, close... Ahí está. Vamos a buscar. Ahora no aparece. Casi siempre lo mismo. Vamos a ver. ¿Y por qué no me sale esto? Bueno, estoy tratando de encontrar la comunicación del área financiera que usamos. El área financiera que usamos.
No, hoy estamos noviembre 8 y no me sale noviembre 8, nada de noviembre 8. Y esto no puede haber sido una parte de mi imaginación. La vi. A ver, ahora no me sale por ninguna parte. Estoy buscando por... Vamos a ver. Impresionante. Vamos a ver. Noviembre 5. Trash. Todo lo que borré. Vamos a ver si aparece MSFT. Me sale bla. Tampoco. Vamos a ver, no me sale nada, no me sale nada de ella. Impresionante. Y yo no, yo sufro a veces de déjà vu, pero no. Yo vi la comunicación, ahora entro al sistema y le pregunto al sistema qué hay sobre ella. Y me aparece, vamos a ver, todas las acciones, las PIC. Todas. Noviembre. Noviembre. No, no me sale nada. Es impresionante. Bueno, sé que vi el video, el correo, lo borré. Ahorita yo lo encuentro. Y aparece que a ella hay que venderla ya. La avisaron a... cuando estaba a 3.62. Y hacen la comunicación de que hay que cerrarla a 3.62. $3.62. Dan la comunicación. La pregunta mía a ustedes, ¿seguimos comprando o cerramos la posición? Vamos. ¿Seguimos comprando o cerramos Microsoft? Vamos, Trujillo. Dispara. 2 segundos. Demora un alumno. Tú tienes que sacar la cara para afuera porque yo he Se estado mantiene la contigo posición. hoy 6 horas. Se mantiene la posición, maestro. No, tienes que hablarme con una oración como tú sabes que yo necesito que se hable en este negocio. Este negocio no se habla, este negocio, en ninguna oficina te permiten oraciones simples en este negocio. Aquí tienes que ir directamente a completa o a compleja. Vamos, ¿seguimos comprando o la vendemos? A ver, ¿cuándo se vende? Vamos, Trujillo. Cuando Narrativa, retórica, lenguaje. se separe Matres de las bandas. A ver, no, está incorrecto eso. Retórica. ¿Cuándo empezamos a venderla? Tienen que mejorar el micrófono. No pueden encenderlo y disparar ahí y el micrófono nada más transmitió corriendo otra oración simple. Y no he preguntado sí o no. Estoy preguntando retórica, narrativa. Este es Cuando un cierre, yo negocio, este es un negocio de narrativa. Hay que narrar los eventos. Un contador público tiene la característica de los contadores públicos, y yo soy graduado de contabilidad pública, tienen la tarea única de registrar eventos económicos. Pero el financiero es el único que lleva registros estadísticos. El área de finanzas no tiene que registrar, no tiene que hacer anotaciones de ningún evento económico de la empresa. Comprado 3 camiones de arena. El vale número 23 de la fecha tal vale $400.
comprado destornillador. Esos son los contadores. Los financieros tienen que hacer registro más extenso, estadístico, todo es estadística ahí, y pronóstico, y todo. Ahí, métanse en ese mundo de la ciencia. A ver, respóndame, ¿cuándo se empieza a vender un swing como ese? Cuando el madre se ponga flat. ¿Cuándo se empieza a vender un swing como ese? Cuando aparezca una vela de salida. Esa es la respuesta. La vela de salida. Trujillo, ¿cuándo hay que cerrar? Cuando aparezca la vela de salida. La primera acción del mercado es producir una contradicción con esa secuencia. Lo primero que hace el mercado es crear una interrupción. Una interrupción. Ella abre, busca el máximo y vuelve a la apertura. Significa que no hay ninguna iniciativa para justificar un aumento en su valor. El mercado niega ese permiso. O sea, no te da el permiso. Nadie quiere seguir comprando más allá de 30 y de 46, 3.46. Interrumpe el negocio y todo el mundo empieza a vender, pero no importa. No es un gran problema que el mercado empiece a vender desde aquí hasta aquí. El tema ahí es que, ¿qué es lo peor que sucede en ese periodo? Vamos a ver, en ese periodo de caída y de pérdida de valores, ¿qué es lo peor que sucede? ¿Quién me ayuda? Trujillo. Si el activo no permite cortos. Quiero que me digan qué es lo peor que sucede en ese periodo de venta. Así, masivas, pánico, ese porque va hasta dónde llegó ella. Eso es una acción de pánico. ¿Qué es lo peor que sucede en ese periodo? Short squeeze. No, señor, yo no sé de qué están hablando ustedes ahí. Yo estoy preguntando, en una acción de venta. Que no te toma la orden. En una acción de venta. Esos son dos velas de día, señores. No digan cosas que suceden nada más en scalping. Esos son dos velas de día. Dentro de cada una hubo largos y cortos. ¿Qué es lo peor que sucede cuando la gente empieza a vender con pánico y hace esa toma de esa liquidación? ¿Qué es lo peor que empieza? Miren lo que estoy hablando, ¿qué es lo peor que pasa cuando viene esa actividad de pánico en ventas? Ventas. Que no haya suficientes compradores. Vamos, ¿qué es lo peor que sucede ahí? Vamos. Que mucha gente queda colgada. ¿Qué es lo peor que sucede cuando vienen? No me hagan oraciones simples. ¿Qué es lo peor que sucede cuando vienen? Señores, miren lo que pasó ahí. Y un día después, todavía ella estaba bajo mucha presión de venta. Pero ya después, miren todo lo que pasó. Pero ustedes tienen que entender qué estoy preguntando, qué fue lo peor de aquí hasta aquí. Vamos, ¿qué es lo peor que pasó ahí? Vamos. ¿Qué es lo peor? Vamos, Trujillo, abre el micrófono. Tira en pie. Que se anuló todo el Open Gap Up. No, eso no es importante. No es importante porque cuando tú dices que se anuló el gap, yo hago una preguntita y pregúntale a alguien si alguien entendió lo que tú dijiste. Ni tú mismo entendiste, porque no tiene ningún... No significa nada. No hay. ¿Qué significa? Que anuló el gap. Y dime ya, una vez te dije hace dos semanas que no usarás más esa respuesta. Te lo dije un día, estábamos hablando. No uses más eso. Eso no da nada. A ver, ¿qué es lo peor que sucede cuando hay una venta? Hay una situación de venta.
que rompe. Señores, miren de dónde vino, a dónde terminó esa Microsoft. Miren eso. Ahí se fueron billones de dólares. ¿Qué es lo peor que pasó ahí? Cerraron anticipadamente por el pánico. ¿Qué es lo peor que pasó ahí? Que el activo no permita cortos. No, olvídense, señores. Ya se sabe que se vendió. Ya se sabe que se vendió. Y cuando yo digo se vendió, es vender los largos que se compraron, vender todo lo que se compró acá. ¿Ok? Todo lo que se compró acá se empezó a vender. Bla, 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 bla. No olvídense de eso. ¿Qué es lo peor cuando viene eso? Porque eso le sucedió al señor Daniel Kerr. Daniel Kerr está en la clase. Presente. Daniel Quero hace 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, 1 mes atrás nos trajo una oposición esa abierta. Otro corto abierto en zona que no se debería haber abierto. Así que, y se le fue de las manos $600. Terminó con $170, pero pudo haber ganado 600. Así que, ¿qué es lo peor que sucede cuando el mercado Trujillo empieza a vender de aquí hasta aquí? ¿Qué es lo peor? ¿Qué pasa cuando vendedores mueven el mercado hasta abajo? ¿Qué es lo peor? Los promedios. No. Quedan, pues, no. ¿Quedarse enganchado en un largo? No. Vamos a ver, cuando empezaron a vender la apertura, 345. Cuando alguien vendió 345, ¿qué pasó en ese instante? Tuvo que haber alguien que compre. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Y esa es la respuesta que ustedes tienen que encontrar. Esa es la respuesta que ustedes tienen que encontrar. Que ustedes caigan, que ustedes hagan algo que no deberían hacer, que es comprar cuando el mercado cae. Porque así es este mundo. Lo peor que pasó ahí fue que desde 345 hasta 329, cada dólar que se vendió, apareció un botonzo, un operador que hay que sacarlo de este negocio. Tú tienes que salir de este negocio. Esto no es para usted. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Si lo peor que hay de este swing hasta acá, ¿qué es lo peor? Hubo gente que estuvo vendiendo. Exactamente. Ya ustedes se pueden imaginar que todo el que compraba, encontraba uno que vendía. Oh. Miren, esto no es una operación donde el banco que mueve las acciones que usted está publicando, o sea, cuando una empresa es pública, tiene un banco que tiene en su bóveda esos billetes impresos. Porque hay personas que compran estos activos digitalmente, pero hay personas que le dicen, mándame el título. Lo quiero en mi casa, no lo quiero ya. Porque ellos compran y compran el billete, el papel al portador que dice 100 acciones al 8% van de $25. Y yo compré 1,500 por $15,000. A ver, 100 acciones por 25 son 2,500. Pero compré esas 100 acciones por $15,000. Significa que el primer día que salió a la bolsa había un valor nominal y este valor es el valor de mercado. El billete tiene
un número que dice acá $25 al 8%, 100 acciones, vale 2.500 el día que salió por primera vez, pero ahora estás comprando por 15.000. O el aspecto contrario, tiene impreso $25 al 8%, 100 acciones, pan, y ahora la puedes comprar por $12. ¿Ya? Así, así, este negocio es así. Así que lo peor que sale ahí en ese swing es que todas las personas que han ido comprando este swing, ha aparecido alguien vendiéndolo. Y cuando vendes aquí, bueno, ya tú sabes que de donde empezaste, saltaste para aquí. Y ahora abres una nueva posición a 347. Y cada vez que vendes, estás subiendo a un área donde tu espacio para negociar cada vez se va a reducir más. Cada vez se va a reducir más. Así que, ¿se vende o se compra? ¿Se vende o se compra? Vamos, Trujillo, abre el micrófono. Ni se vende ni se compra, maestro. No. Se compra. No me digas a mí. Tú me vas a decir a mí que no va para 3.85. Tú me vas a decir a mí que no va para 3.85. Coño, ¿qué pasa? ¿Hay alguna indecisión ahí? ¿Hay una pata larga? ¿Hay un rango? ¿Hay un simétrico? No, ahí no hay nada. ¿Qué te impide que eso va a 3.85? Vamos a buscar la historia. Yo no la he revisado. Monthly. Ahí está. Tú me vas a decir a mí que este máximo de hace 5 meses atrás no viene otra vez. Vamos a ver cuál es el máximo. 366. Estamos en 63. Y ya la mandaron a vender hoy. No la mandaron a vender, la mandaron a cerrar la posición. Pero van a ir acá y ¿cuál es? ¿Ese es el máximo histórico? Sí, ya estamos ya en el máximo histórico. Ahí, vamos a ver. Vamos a venderla acá. Aquí estamos a 63. Este es un récord de que se llama. ¿Récord de cuánto? Récord de 66. Vamos a buscar 12 meses. Aquí está. El récord es ahí, empieza. Estos son 52 semanas. Aquí está el récord de 52 semanas. Y este es el récord histórico. ¿Quién me busca el récord histórico de 52 semanas de Microsoft? ¿Quién me lo busca? Me aparece 366.72. ¿Y qué pasa con la ley de los máximos históricos? ¿Qué pasa con la ley del récord de 52 semanas a la máximo y a la mínimo? ¿Cuál es? ¿En qué consiste la ley de los 52 semanas récord, máximo y mínimo? ¿Qué significa? ¿Cómo se explica esa ley? ¿Quién me hace una narrativa? Si una vez es tomada, otra vez es vuelta. Tienen que mejorar el español. Tienen que mejorar el estómago, porque aquí no estamos tomando vino ni nada de eso. Y puse un adverbio bien claro. Háganme una narrativa. No me hablen de cerveza. Aquí nadie está tomando cerveza. ¿Cómo se explica, cómo se entiende la narrativa, la ley del récord de 52 semanas mínimos y máximos? ¿Cómo se entiende? Trujillo, estás obligado tú a responder. Vamos. Que el récord de 52 semanas vuelve a ser tocado. No, insisto en una oración simple ahí. Quiero que hagas una oración compleja y por eso te dije a ti que hicieras narrativa. Tú no, en la universidad tú no puedes hablar así. En ninguna presentación tú puedes hablar así. Tú sabes de qué estamos hablando. No puedes lanzar eso. Tú tienes que, vamos a ver, ¿por qué ustedes están aquí parados? Y esta no es mi tarea. Mi tarea no es esta. Ya yo agoté.
A ver, déjeme, estoy aquí, porque si contesta yo no voy a poder prestarte. Estoy, mira, tiqui, 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 tiqui. Vamos a ver. Vamos, voy a inteligencia artificial. Voy a inteligencia artificial y le pregunto a inteligencia artificial, ¿cómo se explica el concepto de los máximos y mínimos históricos de 52 semanas? Y la inteligencia artificial me dice, ahí está. ¡Pum! Vamos a ver qué dice la inteligencia artificial. Porque es la narrativa que yo le estoy pidiendo a ustedes que hagan y ustedes están aquí fajados con mensajes de novio perdido en el balcón. No, esto no es, esto es un negocio muy complejo. Olvídense que esto es un negocio muy complejo y ustedes le tienen que decir al cerebro que se come un bombón. Cada tres bombones que ustedes comen, un bombón es completo para él. Así que yo necesito que ustedes entiendan cómo yo empiezo a hacer una narrativa de lo que yo estoy preguntando. Yo estoy preguntando cómo se entiende la ley de los récords de 52 semanas. Y bueno, yo empiezo. La ley de los récords de 52 semanas, ahí está, mira, ahí. Es una ley que contempla el periodo de 52 semanas, donde el activo acumula su mínimo y su máximo histórico, y cualquiera de ellas, el máximo o el mínimo, es una oportunidad de negocio también. A ver, ¿dónde lo dice ella aquí? Los máximos y históricos también se utilizan como niveles de soporte y resistencia. Bla, 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 bla. Por ejemplo, los máximos históricos son una herramienta importante para los traders y los inversores. Pueden proporcionar información valiosa sobre la tendencia de mercado y los niveles de soporte. Y aquí, miren todo lo que escribe eso. Un trader podría utilizar los máximos y mínimos históricos de 52 semanas para identificar oportunidades de compra y venta. Uy, señores, esa es la narrativa. Esa es la narrativa. Aquí ustedes están un poco, un poquito tenso. Señores, yo uso la herramienta todo el tiempo. Vamos a ponerla aquí para que alguien quiera usarla. No la puedo poner aquí. Librería de entrenamiento. Ahí está. Señores, de eso se trata. De eso se trata. Aquí tengo una peculiaridad, 366, 363, como este hombre me mandó a vender. Ah, pero todos están vendiendo, porque ninguno de los que aceptó la orden se puso a hacer esto por sí mismo, hacer análisis técnico y fundamentalista. Y ustedes cuando abren ahí, a ver, mi amor, ¿qué quieres? Cuando ustedes abren, vamos a buscar. Cuando abren TikTok, y digo TikTok, digo cualquier cosa, ¿no? Vamos a ver un live. Vamos a ver quién está haciendo live. Vamos a ver si este está funcionando ahora. Hola, África, ¿eh? África, ¿eh? Ah, aquí hay 28 personas mirando lo que el hombre hace, pero ustedes me perdonan. Me perdonan. Esos 28, ustedes, esos 28 jamás van a poder hacer esto por sí mismos. No lo van a poder entender. Porque las personas prefieren hacer lo que otros digan. Y este señor, que es el dueño de una compañía que hace un servicio de avisos financieros para todo el mundo que se suscribe, él dice que vende 362. Tengo el correo por algún lugar. En algún lugar lo tengo. Y así, el ser humano prefiere seguir. Vamos a ver quién está... Aquí hay otra que está dando, no está dando nada. Vamos a ver. Magic Trader tiene 15 personas mirando la hora.
Mousy wordt aan het werk gezet. Vamos a buscar. Heb je nog vier bekjes? 26 y dispararse. Y miren, hasta formó un rayo, miren. Miren eso. Lo más probable es que ustedes aprendan a construir como yo puentes. Es como se ve. Escuchen. ¿Capiche o no capiche? Sí, maestro. Ahí está. El rayo andante. Ok, entonces eso es lo que pienso yo que puede hacer. No hay audio, maestro. Entonces mañana vamos a ver qué es lo que pasa, pues recuerden que mañana habla la fea. Y la fe es lo que nos va a decir qué rollo con... A ver, ¿quién no está escuchando? No, se escucha, maestro, porque... No se escucha. Hay que hacer con tus speakers. Pero ustedes no escuchan mi voz. Sí, sí, tu voz, sí. Y cuando eso... mi voz está aquí y el speaker está aquí al lado. ¿Por qué ustedes no escuchan el speaker? Ustedes no escuchan... Esto... ¿Ustedes no escuchan la música? No, Mike. Pero si el micrófono está ahí. A ver. ¿Ustedes no escuchan eso? No se escuchará. La tarjeta gráfica bloquea el sonido para que no haya feedback, maestro. Ok. Así que todas estas personas se sientan a ver estas traders que tienen sus modelos. Aquí hay 195 personas que no saben nada de lo que está hablando ese hombre. No se puede aprender nada ahí. ¿Qué se puede aprender ahí? A ver, ¿de qué estamos hablando aquí? A ver, todo esto acá, ¿qué cosa es? Una oficina de arquitectura. Así que... hay que entender cómo funciona este negocio. Mandaron a vender a 362. Ahorita yo encuentro el correo. Ahorita yo encuentro. Y hay un récord histórico ahí que está relacionado con un comportamiento muy usual. Todo el tiempo pasa eso. Todo el tiempo pasa eso. Y esto nos lleva a hacer una pausa porque ahora viene...